Llegando a Villamar, cargamos la mercancía y hasta Tijuana. No cabe duda, Ventura. Te has convertido en el mejor intermediario de todo México. Pues sí, pero las envidias cada día son mayores. Todo el tiempo va a ser así. Siempre están todos en contra del que va adelante. ¡Demonios! Jamás se había puesto un retén aquí. ¿Qué hacemos, Ventura? Con las armas que traemos, de seguro que nos truenan. Como ya no podemos regresar, prepárame la bazooka y tú agarra el cuerno corto.
Bueno, Rutilio. ¿Qué has arreglado el asunto pendiente que tenemos con los güeros? Entonces hay que hacer que quede mal. Infórmate en qué lugar va a ser la próxima entrega. ¿Ok? Estamos en contacto. Bonito pueblo. Sí, muy hermoso. Pero no creas, a veces me da un poco de temor venir para acá. Pues nosotros nunca hemos tenido problemas. Pues sí. Esperando. Buenas, Camacho. ¿Cómo van los negocios? ¿Qué hubo, Ventura? Por aquí muy bien. Pues yo más bien diría que más o menos. Vamos, pues aquí está la mercancía. Bien. José Luis, tráete la lana. Oye, Ventura, nada más que hay una pequeñita mala noticia. ¿Una mala noticia? ¿De qué se trata? No, es que la mercancía me llegó un poco más alta, eso es todo. ¿Ah, sí? Pero supongo que la que me voy a llevar viene con el mismo precio que habíamos acordado. ¿O no es así, Camacho? No, no es así. La que te quieras llevar, te la tienes que llevar con el precio nuevo. ¿Es una imposición o qué? Además, traigo exactamente el dinero por el que habíamos acordado. ¿O que me vas a fiar el resto? No, te vas a llevar lo que te alcance, nada más. Pues qué fregón me saliste. José Luis, vámonos. Ni modo, Camacho. Iré a surtirme con otro proveedor. A ningún lado, Ventura. Te llevas la mercancía porque te la llevas. Pues va a estar difícil. Vámonos, José Luis. ¡Quietos! Está bien, está bien. Thank you.
José, ¿dónde está la caballeriza? Figueroa, necesito que me hagas fuerte con 100 kilos de la buena. Camacho me falló y debo de entregar esa cantidad en 4 días en Tijuana. Pero Ventura, yo no manejo tales cantidades. Recuerda que soy un distribuidor pequeño. Tienes razón. Entonces, ¿con quién me podría recomendar? Alguien que no tenga nexos con Camacho, porque de seguro ahorita anda como loco llamándole a todos los acaparadores para que no me venda. Mira, vente para mi rancho. Espero que a la hora que llegues ya le tenga solución a tu problema. De veras, Figueroa. Te lo voy a agradecer mucho. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, quiero que te organices con tu gente de Guadalajara a Tijuana para que eliminen a Ventura. Y forzosamente tiene que comprar más droga. Así es que quiero que vigiles a los grandes acaparadores. Con más de uno tiene que caer. ¿Y cómo de a cuánto estamos hablando? Porque para matar a Ventura se ocupa mucha gente. Por dinero no hay problema, ya lo sabes, ¿no? Está bueno. Nomás después no respingues a la hora de soltar la lana. No, no, de ninguna manera. Nomás que no quede vivo, ¿eh? Mira, te veo en algunas horas en Guadalajara. De acuerdo. Ándale, pues. Entonces, la bronca que tuviste con Camacho estuvo fuerte. No deberías andar solo, Ventura. Camacho me cambió la jugada y tuvimos serios problemas. Ese bastardo es un cobarde. Tienes que tener mucho cuidado. Y como ya mandan mercancía para la frontera, quiere acabar con la competencia. Yo creo que más bien la competencia va a acabar con él. Lo malo es que ya se convirtió en un perro rabioso sin cadena. Y va a andar suelto hasta que no te mate. O tú acabes con él. Pues ya entrados a ver de a cómo nos toca. Bueno, vamos para que te dé la poca mercancía que tengo. ¿Cuánto es lo que me puedes dar? 5 kilos. ¿5 kilos? ¿Y eso para qué me sirve? Tranquilo, Ventura. Déjame que te explique. Así como los grandes proveedores están unidos, los que movemos esto en pequeñas cantidades trabajamos en común acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu solución? Mira, Camacho es líder de los grandes y yo soy el de los pequeños. A fin de cuentas, somos más fuertes que ellos. Lo entiendo perfectamente, pero... Mira, es muy sencillo. Si tu rumbo es a la frontera, en cada pueblo que pases va a haber quien te venda de 5 a 10 kilos. Claro, al mismo precio que la compres. Yo te aseguro que llegas a Tijuana con la carga completa. Pues ahora sí que me la pusiste buena. Bueno, recuerda que hoy tú eres el del problema. Y te ayudamos con mucho gusto.
Ah. Pero que no se te olvide seguir comprándonos, ¿eh? No, Figueroa. Sé ser amigo y me gusta corresponder. Vamos a la casa. Aquí tienes esta lista con los domicilios y los números telefónicos de las personas que te van a vender la mercancía. También viene la cantidad que te pueden proporcionar. Ya todo está arreglado. No sabes cuánto te lo agradezco. Bueno, Figueroa, yo me retiro. Ten mucho cuidado, Ventura. Siempre lo tengo, amigo. Que avises a todos los lugares que ya sabes que si ven a Ventura, se comuniquen inmediatamente con Topete. Ok, Camacho. Tú mandas. No cabe duda que la lana es el mejor patrón, ¿verdad? ¿Órdenes, patrón? ¿Alguna mesa? No, busco a Trujillo. Necesito verlo con urgencia. ¿Quién lo busca? Ventura. Dile que vengo de parte de Figueroa. Permítame un poquito. Ta, 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 ta. Ahora sí marchaste, vale. ¿Cuál? Eso, mi niña. Usted sí sabe. A ver, cámbiame esta, por favor. Órale, órale. Dámela. Con esto te vas a ir a las pies con mi bien. ¿Cómo ves? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué te parece si doblamos la apuesta? No, tranquilo, despacio, que llevo prisa. Mira, mejor la dejamos así. A ver cómo la ves de ahí. De nada más, mira. No tienes con qué ganarme, mira. ¿A qué le tiras?
Qué suerte la mía. Nunca te puedo ganar, patrón. Hombre. Patrón, ¿eh? Un tal Ventura que viene de parte de Figueroa. Ah, sí, dile que se pase, lo estoy esperando. Ok. Atiéndolo bien. Ya me cambió mi suerte. Eso crees. Sígame, el señor está en la barra. Señor, esta Ventura. Caray, mira nomás. Tú debes ser Ventura, ¿verdad? El famoso Ventura, ¿verdad? Tan famoso, señor Trujillo. Oh, muy bienvenido, bienvenido. Muchachos, saquen a bailar a las muchachas para que no se tuman. ¡Órale, a mover el bote! Eso. Me imagino que te tengo que decir la verdad. Tengo una buena y una mala. La buena es que te conseguí de la mejor. Y la mala es que solo pude conseguirte 20 kilos. ¿Cómo ves? Y creo que traes ahí los cueritos verdes, ¿verdad? Por supuesto que sí. A ver, vamos a ver. Completitos. Bien. Manuel, tráete el cartón de cervezas que está sobre el escritorio. Sí, señor. Bien. Nunca me imaginé que llegaría el día en que podría hacer negocios contigo. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres de los de arriba, de los fuertes. Tú sabes que los tiempos cambian y los amigos también. ¿Eh? Como este negocio es muy tentador, especialmente para los ambiciosos. Estos se convierten en tus peores enemigos. Cierto, muy cierto. Por eso hay que llevarla tranquila. Vale más paso que dure y no que madure. Y aquí, mira, llevo muchos años. Tranquilo, sin sobresaltos. Ah, mira, ahí viene tu merca. Mira, aquí ponla. Cartoncita de cerveza, aquí están. Oye, ¿están bien heladitas? Por supuesto. Están hasta sudando las condenadas. Así como a mí me gustan. ¿Gustas contarlo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si tú eres el más derecho de todos los de este business. No, claro que no. ¿Tú gustas probar la cerveza? No. Aquí no. Solamente quiero ser hospitalario. Te lo agradezco, pero tengo que retirarme. ¿Bien? No, espera. Manuel, llévale el cartón de cervezas a su camioneta de Ventura. Con mucho gusto. Espero que no sea la última vez que hacemos tratos, ¿eh? Espero que no. Bien. Buena suerte. Gracias, Manuel. Bueno, Topete, soy Joel Trancas. Acaba de estar Ventura aquí en la cantina de Trujillo. Bueno, David, ¿cómo estás? Oye, necesito un favor. Quiero que me acompañes a la frontera. Nomás dejamos un encargo y nos regresamos. Solo es cuestión de un par de días. Paso por ti en 20 minutos.
¡Apúrense, que vamos de cacería! Prevenidos para cualquier cosa. Señores, bienvenidos a su casa. Sus órdenes. Vengo a ver a tu niño. ¿Qué se debe ese milagro de que visites a los pobres? ¿Cuál es el asunto que te trae por aquí? Me dijeron que Ventura estuvo aquí contigo. ¿A qué carajos vino? Aquí puede venir quien quiera. Siempre las puertas están abiertas. Claro, menos para los menores de edad. Veo que no has progresado absolutamente nada. Sigues teniendo la misma porquería. Cada quien tiene lo que puede. ¿Qué de malo tiene ser pobre? No, eso no es malo. Es malo ser pendejo. Ahora dime la verdad. ¿Qué le vendiste a Ventura? Cerveza. Yo solamente vendo cerveza. Y una que otra botella de tequila. Tú sí sabes qué le vendió a Ventura, ¿verdad? Solo cerveza. Ya te lo dije. ¡Maldito traidor! We'll be right back.
Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va, señor Ventura? Hace mucho que no nos visitaba. Pues sí, hoy estará Sandra en el restaurante. Sí, ya tiene rato que llegó por ahí en la oficina. Le va a dar mucho gusto verlo. No me tardo, ahorita vengo. Salve, jefe. ¿Qué, una lavadita, jefe? Oh, gracias, hermano, gracias. Bueno, ¿Topete? Oye, güey, ¿a qué no sabes quién llegó aquí al restaurante de Sandra? ¿Ventura? Exacto, aquí está con ella. Allá te veo. Bueno. Camacho, Ventura fue al restaurante de Sandra. Jodiste, Ventura. Adelante. Ventura, qué gusto de verte. Sandra, preciosa, ¿cómo estás? Vaya, ahora sí que me tomaste por sorpresa. ¿Cómo? ¿Que no sabías que iba a venir? No. ¿Acaso no te dijo Figueroa? ¿Figueroa? Yo no conozco ningún Figueroa. Discúlpame, Sandra, pero no es a ti a quien debería de ver, sino a Sandra Domínguez en Tepic. O sea que ya no quieres nada con Sandra Rodríguez. ¿Quién es esa tal Sandra Domínguez? ¿Mi rodilla? No, ¿cómo crees? Es cuestión de negocios. Seguramente ya llevas el tiempo recortado por verla, ¿no? Pues sí, pero cuando regrese de la frontera vengo a verte y verás qué bien nos la vamos a pasar. Está bien. Está con Sandra en su despacho. Vámonos, David. Este imbécil no se va a burlar de nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Llámalo a la gente otra vez. Que nos alcancen aquí. Hay que ver a esa perra de Sandra. Algo nos tiene que decir. Vamos. Aguanta, David. Te voy a llevar a un hospital. De nada. ¿Ah, no? ¡Ay! Está bien, está bien. Se fue con una tal Sandra Domínguez a Tepic. ¿Qué fue a hacer con ella? No sé. ¿Qué necesita esta mujer, carajo?
¿Qué fue a hacer con ella? ¡Se lo juro que no sé! Ya sabes lo que tienes que hacer. Es que este negocio no nos deja mucho tiempo. Hablando de negocios, ven. Aquí está la mercancía. Mira, debemos movernos rápido. ¿Qué pasa? No entiendo. Camacho anda como demonio detrás de ti. Entonces no nada más yo estoy en peligro. No vienes conmigo. Esperaba que me dijeras eso. Deja que vaya por mi ropa y no se hable más. Estar armada. Señor, acá no hay nadie. Esta perra ya nos vio la cara. Pero la vamos a encontrar. ¿Y ahora qué hacemos? Ya perdimos la pista de Ventura. Ah, no te preocupes, tengo otro plan. Pero ese lo vamos a llevar a cabo hasta mañana. Hay que seguir para la frontera. Para allá va Ventura. Vámonos. Ya nos deben de estar esperando.
parece que se la tragó la tierra. Sí. ¿Cuánto nos falta para completar la carga? 2 escalas más y la tenemos. Hay que estar al tiro. No hay que dejarlo que salga vivo de Mazatlán. ¡Ey! ¡Que no salga! Oye, Ramón, mira a los demás que se apuren, ya tienen más de 15 minutos. Sí, señor. Maneja, que ando muy cansado. Hay un retén adelante. Parece que nos adivinaron el camino. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar a tirar dinero. ¿Qué quiere decir? Que el dinero es más importante que las balas con esta gente. Sácate un fajo de billetes. Ok. Buenas, estamos haciendo una revisión de rutina. Bájense. Está bien, oficial. Bueno, amigo, todo bien. Pueden irse. Gracias, comandante. Todo tranquilo, comandante Pérez. Machuca. Comandante Machuca. Habla Camacho. Mira, quiero reportarte una camioneta Ford blanca modelo 88. Trae placas de Jalisco. Va cargada con armas y droga. Ahí te la encargo. No te preocupes, ahorita la reporto. Está bien. Perfecto, aquí te espero. Bueno. Ok. ¿Sí? Comandante Pérez. Sí, comandante Machuca. Ahí le encargo una camioneta blanca, Ford 88, con placas de Jalisco, que viene cargada. Claro que sí, comandante. Estaremos al pendiente. Muy bien. Está bien. A ver, Sánchez. Chávez, vengan para acá. A ver, señores, esa camioneta que acaban de revisar, ¿qué traía? No traía nada. Nada que ver. No traía nada. Señores. Me acaban de reportar una camioneta muy parecida a esa, que trae drogas y armas. No, no trae nada. Se me hace que agarraron una mordida ya. ¿O
comandante. Somos incapaces. Claro, ¿cómo crees? Elizondo, ven acá. Agente, revísame a estos dos. Muy bien, comandante. ¡Pídete una ambulancia! Pásenle, pásenle, están en su casa. Gracias, comandante. ¿A quién diablos reportaste en esa camioneta? Pues, ¿a quién crees? ¿A Chava Ventura? ¿Por qué no lo dejas en paz? Es tan buen hombre. Piénsale tantito, comandante. Si tú y yo nos quedáramos con el negocio, podríamos dobletear. Tú ganas más. Te estoy hablando del doble. ¿Qué sugieres? Acabar con él. De ser posible, matarlo. Pronto estaremos en el estado de Sonora. Ahí tengo muchos amigos. Mira, ¿ya viste? Prepárate otra paca de billetes. Seguimos de compras. ¡Prevenidos! ¡Estos son peligrosos! Parece que estos no son muy amigables. ¡Descienda del vehículo y ponga sus manos donde los vea! Creo que el dinero no va a ser suficiente para ellos. Saca las armas. Vamos a dejar de pendejadas. Por lo pronto creo que ya no tendremos problemas. Llegamos a Mexicali y cargamos el resto de la droga y hasta Tijuana. Es muy peligroso viajar contigo. Es... emocionante.
En este negocio hay que usar todos los recursos, si no te desaparecen en un 2x3. ¿Qué pasó, comandante? ¿Ya gancharon a Ventura? Según el último reporte, se escapó, haciéndonos varias bajas. Y no he podido comunicarme con mi gente. Pero estamos en eso. Para eso me gustabas. De todas maneras, manténme informado. Adiós. Te burlarás del gobierno. Lo de Eladio Camacho, pura madre. Profesor Rutilio, ¿qué ha sabido de la gente que le compra Ventura en Tijuana? ¿En dónde les hace la entrega? Está bueno, ahí le caemos. Adiós. Qué bueno que nos visitas, Ventura. De todo me olvidaré, menos de los amigos. ¿Qué dicen los vaqueros de Nuevo León? Echándole ganas. Eso. Hasta luego, muchachos. Vayan a vigilar el trailer mientras vamos por los otros. Ventura no tarda en llegar. Vámonos, Topete. Ya, lárguense. Bueno, pues llegó la hora de irme. ¿Irte? Sí. Nos vamos, dirás. Es muy peligroso. Mejor deberías de esperarme. Mira, nosotros vinimos juntos. Nos vamos juntos, hasta la tumba. ¿Estás dispuesta a correr el riesgo? ¿Tú qué crees? Aquí es. Bájate. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, vámonos. Señores, nos he mandado a llamar para informarles que Camacho está haciendo puras tarugadas con tal de desbancar a Ventura.
Ya le hemos dicho que respete el lugar de los compañeros. Pero como él es el líder, pues parece que no entiende. Parece que de plano está en contra de Ventura. Nos ha pedido que no le surtiéramos nada a ningún precio. Pero Ventura jamás ha tratado de comprarnos nada. No, porque nosotros le ayudamos. Pero ya nos salió muy caro. Mató a Trujillo porque le vendió 10 kilos. Y también a Sandra Rodríguez. Si nosotros lo pusimos de líder, nosotros mismos lo quitamos, ¿o no, señores? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Salud. Creo que el mejor momento para caerles es justo cuando estén cerrando la operación. Pero si lo que quieres es matar a Ventura, ¿no es necesario atacar el taller? Sí, ese es mi propósito. Pero también nos podemos quedar con el dinero y la mercancía, ¿no crees? Bueno, pues tú mandas. Pero ¿qué tal si nos das un porcentaje de lo que robemos? Digo, creo que es lo justo, ¿no? ¿Cuándo carajo los he dejado abajo, Topete? Tú sabes que soy muy justo con la gente que jala conmigo, ¿no? No te hagas pendejo. ¿Entonces cómo vas? ¿Se levantamos una vez? Vamos levantándosela de una vez. ¿Tú tienes miedo? Yo no. No, yo menos. Vámonos, pues. Vámonos, pues, ¿qué? Señor Figueroa, hemos acordado mi colega y yo que si Camacho es una amenaza para la organización, pagar $100,000 a quien lo mate. Y también hemos acordado tener unas pláticas con Ventura. A ver si de casualidad lo animamos a que sea nuestro nuevo líder. Si es que Camacho no acaba antes con él, señores. Esperemos que no. Bueno, yo creo que es todo lo que hay que tratar. Nosotros nos retiramos. Les agradezco mucho que hayan venido. Hasta luego, señor. Hasta luego. Hasta luego. ¡Muévanse! Ventura ya está adentro, señor. Le dije que no iba a tardar en llegar, ¿no? ¡Vamos! ¡Apúrense! ¿Qué tal? De lo mejor, como siempre. Pura mercancía sin corte. Es un placer hacer negocios contigo, Ventura. Nunca fallas. Pues esta vez se nos puso un poco difícil, pero aquí estamos. Aquí está el dinero. Por los billetes verdes. ¿Quieres contarlo? No, no es necesario, Nick. Estamos en confianza. Ok, mi amigo.
Bueno, pues habiendo cumplido la misión. Venimos de lejos y tenemos que regresar. No los detengo entonces. Nos veremos pronto. ¿Pasó, Ventura? ¿Por qué tanta prisa? Ah, caray. ¿Cuál es el motivo de la reunión? ¿No te da gusto ver a los amigos? Claro que sí. Me da mucho gusto verte. ¿Y a qué debo el honor? Me enteré por ahí del funeral de un buen amigo. Pues no quería fallar. ¿Que no me ves de luto? Frente a frente, Ventura. Ya déjate de palabrerías y vamos matándonos de una vez. Pues siempre deprisa, ¿verdad? Aventura, que lleve la mercancía a Chicago. No quiero quedar mal. Vamos a hacer lo que dijo. Vamos a estrenar camioneta.
Bueno, Figueroa, ¿cómo estás? Con la novedad de que hay 100 de los verdes por la calaca de Camacho. Pues hay que me los guarden porque ya me los gané. ¿Qué quieres decir? Que yo mismo lo troné. Otra cosa, Ventura. Los socios de Camacho quieren hablar contigo. Ahí después te pongo al tiro. De aquí en adelante el negocio va a ser redondo. Oye, eso no es un rozón nada más, es algo más grave. No te preocupes, voy a estar bien. No, mira, tú das la vuelta y yo manejo, ¿sí? Está bien. Primero quiero que te vea un doctor y luego vamos a donde tú quieras. Todo va a salir bien. Eres la mujer más buena del mundo, Sandra. Te quiero, Sandra, ¿sabes? Claro que todo va a estar bien. A Salvador Ventura siempre le salen las cosas bien. Estoy contando.
siempre trato con todos los traficantes famosos. Conozco a unos por nombre, a otros por sus apodos, pero eso a mí no me importa, yo lo que quiero es negocio. Ya tráigame la otra carga, la voy a estar esperando, pero mientras la preparan voy a echarles un vistazo a todos mis familiares del estado de Durango. Thank you.